más a mi canal Cat Beauty and Beyond. En el día de hoy sí me hice mi gran corte. Acabo de llegar de mis rizos salón. Estaba súper nerviosa porque no sabía qué tan cortos me iban a quedar, pero estoy sumamente encantada. Primero que todo con el trato que me brindaron allá en mis rizos salón. Fui con una amiga mía y aprendimos muchísimo, pues hicimos todas las preguntas y las inquietudes que teníamos. Estoy sumamente feliz con el resultado. Estoy sumamente feliz porque ahora cuando me lave mi cabeza y me vaya a desenredar, no voy a tener que tardar tanto tiempo ni pasar tanto trabajo desenredándolo, ya que cuando me lavaba la cabeza y me tocaba desenredarme, el peine pasaba súper bien por los rizos, y cuando llegábamos a la parte donde estaba el alisado, el cabello alisado, ahí el peine se paraba y duraba mucho tiempo intentando desenredar poco a poco esa parte del cabello para que se maltrataran lo menos posible. Entiendo que ya cuando me lave mi cabeza no voy a durar tanto, y esa parte oscura del lavado de cabeza, que era desenredar la parte alisada, it's gone. Ya no estará más. Como pueden ver, les voy a mostrar por acá. Yo andaba con mi t-shirt de mis rizos, de Yo Amo Mi Pajón. Ahora sí, por completo puedo decir que yo amo mi pajón, que estoy totalmente natural. Hoy, 27 de junio del año 2015, Catherine es natural completamente. Vamos a hacer un pequeño close-up a mis rizos. Miren qué lindo están, qué definidos. Estos yo pensaba incluso que no se iban a rizar tanto, porque cuando uno tiene la parte alisada debajo, el rizo que tú estás viendo arriba para nada es un rizo. O sea, esto no era lo que yo tenía. Y ahora miren qué lindo. Los productos que utilizaron en mis rizos para hacerme este wash and go fueron los Inky Curly, el Living Not Today y el Curling Custard, que es la gelatina de Inky Curly. Y realmente me los dejó súper lindos. Quiero ver ya el resultado final cuando estén totalmente secos. A ver qué tal, pero hasta ahora me encanta. Miren la definición de los rizos, mírenlo por acá atrás. Estoy in love. In love. A mis chicas que dejo en el proceso de transición, no se me desesperen. Sigan ahí, vale la pena. Definitivamente, si tuviese que volver a tomar esta decisión, la tomo. Hago mi transición por un tiempito. Como ustedes comprenderán, las personas de pelo rizo tenemos mucho, se nos encoge mucho el cabello. Miren, por ejemplo, vamos a ver acá. Miren qué largo se supone que está mi cabello. Y se encoge. Y ya para concluir este videito, solo dos cositas me queda por decirle. Primero, que les voy a dejar debajo la información del picnic rizado que estará ofreciendo mis rizos salón, creo que en el Parque Mirador, para que vayan. Yo voy a hacer todo lo posible por estar por allá compartiendo con todas ustedes. Y lo segundo, recalcarles que estoy sumamente contenta por la decisión que tomé hace un tiempo y por ser persistente con él. Esto sería todo por el día de hoy. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo videito. Besos y abrazos. Chao.